Estamos en diferentes puntos de la ciudad de La Paz. Víctor Hugo Rojas desde la zona de las nieves. ¿Qué va a pasar en este lugar? Bien, nuestro compañero, nuestro equipo de prensa está justamente en este lugar con representantes de la alcaldía porque se ha determinado la demolición de dos viviendas que han puesto en riesgo al resto. Esto para realizar la estabilización de los suelos. Esto va a ser, sí, con la orden, en todo caso, de la alcaldía, pero también con el consentimiento de los propietarios de estas viviendas. Volvemos contigo, Víctor Hugo Rojas, para que nos des toda la información completa. Adelante. Gracias, Van. Estoy con el arquitecto Vladimir Vargas, quien es parte del manejo de riesgos del municipio. Y bueno, son dos, cuatro viviendas. ¿Cómo se está manejando esta arquitectura? Buen día. Son debido a la excavación sin autorización que se ha hecho en la propiedad. Está desconfinado las construcciones alrededor y son cuatro viviendas comprometidas, dos de las cuales han autorizado, normativamente han autorizado la demolición controlada, dos que nos preocupan porque están comprometiendo la estabilidad del sector. Uno en especial, que es la familia Kenta, que necesita para evitar el riesgo, ¿no?, de caída de las propiedades. La familia Kenta que nos... La demolición parcial. Sí, lo estoy diciendo. Es un llamado público el que se estaría haciendo, arquitecto, para que esta familia acceda y también se pueda quitar esta carga que está generando en todo el talud. Exactamente, ¿no? Es la segunda propiedad del lado derecho. Es necesario realizar una demolición. Es parcial, no es total, ¿no? Entonces necesitamos de hacer la demolición para evitar riesgo a la comunidad, ¿no? Esto va a aliviar un poco la carga que está generando las estructuras que están al interior. Exactamente. Con el trabajo que estamos haciendo en dos propiedades que sí han autorizado, estamos aliviando la carga, estamos generando seguridad al sector. El lado derecho, como le decía, es necesario realizar un trabajo de la misma forma, ¿no?, para evitar riesgo a la comunidad. ¿Para quién les va a compensar a estas familias que están realizando las demoliciones? Porque es una pérdida material para ellos. Exactamente, pero es un tema particular, ocasionado por un privado, ¿no? La señora Calla ha realizado trabajo sin autorización y estas han afectado a propiedades particulares. Es un tema entre partes. La alcaldía ha tomado también recaudos, está haciendo un proceso vía GMLP, pero el tema es particular, estrictamente entre privados, ¿no? Bueno, entonces sería la propietaria infractora, que debería resarcir estos daños. Imagínense, por haber hecho un movimiento de tierras sin autorización y de esta manera tan agresiva, Vania, como lo hemos visto desde agosto de este año, y bueno, que se está arrastrando varios meses a la fecha. Bueno, quienes estén circulando por esta vía, por favor, tomar las previsiones correspondientes. ¿Se van a cerrar estas calles, Víctor Hugo, o no? ¿Las calles van a seguir cerradas, arquitecto? ¿Solo estas son tan abiertas? Sí, hasta que terminemos con la demolición, las demoliciones controladas, vamos a dejar una vía nomás habilitada por el tema de precautelar a la gente, ¿no? Y es importante eso, Vania, porque sí, una vía está cerrada prácticamente por el material que se tiene acá. Pues está generando una suerte de pendiente, de talud natural, que está sosteniendo también, arquitecto, este lugar, este promontorio de tierra que tenemos en la vía. Cuando ha pasado el evento, nosotros hemos generado una cuña pasiva con material de corte para rellenar, porque el corte ha sido muy, muy drástico y ha sido vertical. Esto nos ha desestabilizado todo el área. Entonces hemos generado una cuña pasiva trayendo gran cantidad de material, ¿no? Claro, que está pues tomando la vía, prácticamente una de las vías de circulación de esta avenida. Exacto, era necesario para estabilizar el sector en ese momento, ¿no? Okay. Le agradecemos al arquitecto, es la información que se tiene, llamado público también para la familia Kenta, para que de alguna manera se pueda evitar el mayor riesgo que se tenga en este lugar, Vania. Claro, porque han sido momentos de zozobra y todavía que siguen viviendo los vecinos de esta zona. Gracias, Víctor Hugo, al arquitecto también de la alcaldía. Va a comenzar la demolición, sí, de estas dos viviendas, estas excavaciones que se han realizado y que han puesto en riesgo al resto de los terrenos y de las viviendas en esta zona.